Milton se transformó este lunes en un huracán categoría 5 y amenaza las costas de México y Florida. Según el Centro Estadounidense de Huracanes, NHC, Milton cobró fuerza rápidamente y se convirtió en una tormenta potencialmente catastrófica, con vientos sostenidos de más de 250 km por hora y ráfagas más fuertes. El NHC prevé que Milton se mueva al norte de la península mexicana de Yucatán y por el sur del Golfo de México el lunes y el martes. Las autoridades esperan que provoque fuertes vientos y un aumento del nivel de agua de hasta 1,5 metros en Yucatán, con olas grandes y destructivas. Y el miércoles debe llegar al oeste de Florida, donde las autoridades ordenaron el lunes evacuar algunas regiones del condado de Pasco y Ana María Island, cerca de Tampa. Según el NHC, Milton podría traer a Florida lluvias de hasta 25 centímetros con inundaciones repentinas en áreas urbanas. Se trata del segundo gran huracán en el Golfo de México en dos semanas, tras Helen, que provocó más de 220 muertos.